请问，你的手机号码是多少？我不告诉你。为什么？因为我们并不认识。那你给我你的 QQ 号码好吗？好，33751861555。请你再说一次。33751861555。再说一次。不行，我已经说了两次。那好，你有微信吗？有，你感兴趣吗？是的，你告诉我吧。行，你找找吧。娃娃 Chinese teacher。找到了，谢谢你。QQ 和微信是我们中国人最方便的联系方式，可以免费下载。啊，明白了。那你加我吧，下次再聊。拜拜。Hola y bienvenidos a otra lección chino para principiantes. Yo soy Oliver. Esta lección se trata de contacto. Para entenderlo todo, tendrás que dominar todas mis lecciones anteriores. ¿Ni de shouji haoma shi duo xiao? Yo pregunto a Wawa, ¿ni de shouji haoma shi duo xiao? Shouji es un teléfono móvil. Ya sabes esos dos caracteres. Shou es mano y ji es máquina. Hauma, eso es número, y no lo confundes con hauma, bien interrogante, está bien. Duo xiao, eso significa cuánto. Duo es mucho, y xiao es poco, mucho poco. En español eso es cuánto. Ni de xiao ji hauma shi duo xiao, ¿cuánto es el número de tu teléfono móvil? Como esta pregunta contiene una palabra interrogativa, ¿cuánto? Pues no se dice ma al final. 我不告诉你。Wawa dice, 我不告诉你。告诉, eso es decir a, seguido por alguien. Por ejemplo, 告诉你 o 告诉我。因为我们并不认识。Ella dice, 因为我们并不认识。In way, eso es por qué, because. In way, 我们并不认识, porque no nos conocemos de nada. 那你给我你的 QQ 号码好吗? Yo digo, 那你给我你的 QQ 号码好吗? Pues dame tu número de QQ, está bien. QQ era...Hasta hace unos años, la aplicación más popular en China para chatear. Pero últimamente, QQ ya no es tan popular. Yo digo, por favor, dilo de nuevo una vez. Wawa dice, Y ching, eso es ya. Ya puedes contar de 1 a 100. El número 2 es un poco particular. Si dices 2 solo para contar, 1, 2, 3, pues 2 es R. Pero si dices 2 para indicar la cantidad de algo, por ejemplo, 2 veces, pues no se dice R, pero liang. Puxing, no, ok.我已经说了两次 ya lo he dicho dos veces. 你有微信吗? Yo pregunto, ¿ni yo wei xin ma? ¿Tienes wei xin? Wei xin es actualmente la aplicación más popular de China, no solo para chatear, pero también para pagar en tiendas y en restaurantes. En China ya no necesitas llevarte una cartera.Si estás interesado en China, pues es imprescindible de instalar Weixin en tu móvil. El nombre inglés es WeChat. 有, 你感兴趣吗? Wawa contesta, yo, tengo. 你感兴趣吗? Gan, eso es sentir. 兴趣 significa interés.
Entonces, 感兴趣, sentir interés. En español, estar interesado. 行，你找找吧。娃娃 dice, 行，你找找吧。El verbo 找 significa buscar. A veces en chino se dicen los verbos dos veces para que suene un poco más informal. 找到了。Jiao dao, eso es encontrar. Entonces, jiao dao le, lo he encontrado. QQ 和微信是我们中国人最方便的联系方式。Wawa dice, QQ 和微信是我们中国人最方便的联系方式。Si haces una enumeración de cosas,Y entre las cosas dices I, por ejemplo, A y B, pues este I en chino es G. Fang bien, eso es conveniente. El verbo lianxi significa contactar. Fang shi, eso es manera. QQ y Weixin son para nosotros chinos las maneras más convenientes de contactar.Wawa dice, 可以免费下载。免费, eso es gratis. El verbo 下载 significa bajar, descargar, download. 可以免费下载, lo puedes bajar gratis. 那你加我吧。Ella dice, 那你加我吧。Tia significa añadir. 下次再聊。Ella termina la conversación diciendo 下次再聊。下次, eso es la próxima vez. 聊 significa charlar. 下次再聊, la próxima vez charlamos de nuevo. Esto es una manera muy simpática de terminar una conversación.Bueno, ahora te enseño el mismo diálogo, pero esta vez sin subtítulos. ¿Qué ni de show de hao ma shi duo xiao? Wo bu gao su ni. Wei shi ma? Yin wei wo men bing bu ren shi. Na ni ge wo ni de QQ hao ma, hao ma? Hao. 3 3 7 5 1 8六一五五，请你再说一次。三三七五一八六一五五，再说一次。不行，我已经说了两次。那好，你有微信吗？有，你感兴趣吗？是的，你告诉我吧。行，你找找吧。娃娃 Chinese teacher。找到了，谢谢你。QQ 和微信是我们中国人最方便的联系方式，可以免费下载。啊，明白了。那你加我吧，下次再聊，拜拜。